aside from my soul. Hey parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Rivera y hoy nos encontramos ¿en dónde? Aquí en el Parque El Lago, en la ciudad de Pereira. Y hoy vamos a ir a la calle Sexta a tomarnos una pola. ¡Caminen, vamos! Ya estamos aquí en la Sexta y vamos a ir a uno de los lugares más emblemáticos de aquí, de esta calle, que es el Parnaso Bar, a ir a tomarnos unas politas. Hola, nos encontramos aquí en el Parnaso Bar y hoy venimos a tomarnos una pola aquí y saber más de la historia de este sitio tan emblemático de aquí, de la calle Sexta. Vamos, yo les cuento de qué se trata esto. Bueno, Juliana, cuéntanos un poco sobre la historia del Parnaso Bar. Bueno, el Parnaso está desde el 2005 de agosto. El nombre viene gracias al gusto que tenemos por la metodología griega. Parnaso viene por el monte griego que se llama Parnaso. Era un lugar donde se reunían personas, entre ellos poetas, drogadictos y trabajadores sexuales. Este lugar pues es muy acogedor. La gente viene pues como en son de charlar, de compartir con sus amigos. Vienen desde personas de desde los 18 años hasta la tercera edad. Se vende café, lo que más se consume acá son las pizzas, unas pizzetas deliciosas pues. Hay vegetariana, hay de mariscos, pues una gran variedad. Vendemos café, nuestro café viene de Altagracia. Mucha variedad de café, no sé qué más. ¿Por qué se ubicaron aquí precisamente en la Sexta? ¿Qué tenía este lugar? Pues, ¿para qué? No, ahí sí como que no sabría decirte, pero no estaba como planeado. O sea, esto hace 10 años era totalmente diferente. Totalmente diferente. Decidimos como mantener lo que es la naturaleza, como el ambiente fresco, más acogedor. Aunque en la parte de adelante también hay un lugar donde nos podemos pues estar como más en privado, más tranquilos. Definitivamente la chela, la birra, la pola es lo mejor que hay en el mundo. Me encuentro en la Plaza Simón Bolívar, ubicada entre carrera séptima y octava en la ciudad de Pereira, un lugar donde los pereiranos se reúnen diariamente a jugar ajedrez, a los diferentes eventos que esta plaza tan grande permite realizar en la ciudad. Sí, mi nombre es Bernardo Barrios, pertenezco a la Liga de Ajedrez Risaraldense y llevo aproximadamente para ahí unos 30 años jugando ajedrez, practicándolo y estudiando. Porque para uno mejorar el nivel ajedrecístico tiene que leer libros. Tiene que leer demasiado libro para uno avanzar. Si uno no lee, no. Se estanca. Es un estudio, se requiere de estar, es como una ciencia. Todos los días salen jugadas nuevas. Entonces uno tiene que estar al tanto de las novedades, de las jugadas que salen. Entonces es un proceso.
carrera octava, una de las calles más comerciales de la ciudad de Pereira, y el día de hoy los quiero invitar a que recorramos un poco. Octava, una de las calles más comerciales de la ciudad de Pereira, las personas pueden venir acá y encontrar cualquier tipo de artículos entre locales formales e informales, baratos, cualquier cosa que se les antoje, cualquier artículo, desde maletines, camisetas, billeteras, todo lo que deseen encontrar lo van a encontrar aquí al mejor precio. En la ciudad de Pereira se encuentran muchos grafitis, está el arte urbana. Nosotros vamos a seguir recorriendo, tomando muchas fotos por la carrera décima y por distintos lugares de Pereira para ver qué encontramos. ¡Vamos! La cuadra se inicia con cuatro amigos, cuatro artistas, Javier García, Viviana Ángel, Carlos Enrique Hoyos y yo. La cuadra ha tenido etapas o momentos muy particulares, particulares porque hemos tenido más de un asociado o más de un miembro coordinador del evento, coordinador no, participante. Hemos tenido siete porque hay pintores que se han venido a vivir al entorno o a la cuadra y el espacio se ha agrandado. Entonces hemos tenido, ahora tenemos cuatro salas, pero hemos tenido siete y ocho espacios de exposición. Creo que esa es una de las cosas que han hecho particular el evento, es que mucha gente o toda la gente quiere sumarse al proyecto. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Loaiza y hoy nos encontramos desde la avenida 30 de Agosto, una de las avenidas principales de la ciudad de Pereira, y vamos a recorrer uno de los puntos más reconocidos por la gente aquí en la ciudad. ¿Qué tal si me acompañan a comprarme un perrito y nos lo comemos juntos? ¡Vamos! Pues acá se venden perros y hamburguesas y siempre ha sido famoso por la calidad del producto. ¿De quién fue el fundador? El Nietzsche, José Elvio Escobar. ¿Y hace cuánto está trabajando usted acá? Yo acá llevo 5 años. ¿Y más o menos cuánto tiempo lleva este negocio abierto? Por ahí unos 23 años. ¿Qué nos pregunta? ¿Cómo se hacen los perros? ¿Cuál es la especialidad de los perros que se hicieron famosos acá en Pereira? Pues acá los perros que hicieron famosos fueron los sencillos. Ellos ya dan ripio, queso, las salsas y las mermeladas. ¿Y conoce de pronto alguna diferencia que tienen los perros de acá con perros de otra ciudad o de otra parte de Pereira? Pues en parte es que los hacen diferentes formas, le echan pollo y todo eso, pero acá solo es una sola salchicha y ya, el tradicional.